Buenos días, chicos. Iniciamos entonces este día, viernes 12 de marzo. Terminamos una semana más, gracias a Dios. Y esperamos que Dios nos dé fuerza este día para poder terminarlo con bien. La agenda de este día es el saludo, la reflexión, el desarrollo de contenido y el cierre. En la reflexión tenemos el siguiente pensamiento que dice: eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas, ¿sí? Ustedes siempre, siempre deben de pensar en que son personas inteligentes, capaces y fuertes. ¿Por qué? Porque si usted lo cree y si usted lo sostiene, usted, esos van a ser sus pilares y le van a permitir siempre salir adelante, independientemente de lo que piensen las demás personas. Sí, Ivonne, tiene una opinión. Diga, Ivonne. Yo pienso que en esto lo de los límites, bueno, en esto los límites de verdad nosotros no los conocemos, hasta dónde podemos llegar. Es cierto, es cierto. Los límites muchas veces uno se los estipula, ¿verdad? O a veces hay personas que le dicen, no, eso no lo vas a poder hacer. No. Y no, nosotros debemos de creer siempre que somos capaces y que podemos vencer cualquier barrera. Y eso debe de caracterizar tanto a una niña como a un niño, ¿verdad? La capacidad de elegir siempre lo mejor para él y para los demás. Así como dice nuestro lema, más para los demás. Así que están todos invitados, chicos, a siempre creerse capaces y fuertes. Ustedes son muy inteligentes. Recuerden que todos somos diferentes y tenemos diversas habilidades y capacidades, ¿verdad? Y que muchas veces nos complementamos. Así que todos son especiales y nadie puede decir aquí, ay, no, yo no soy inteligente, porque no es así. Hemos llegado hasta donde hemos llegado porque somos capaces. Así que ánimo. Vamos a continuar entonces con el siguiente punto, que es el contenido, ¿verdad? El día de ayer estuvimos trabajando, ejemplificando la raíz cuadrada y ejemplificando la raíz cúbica. También decíamos que en la propiedad de la radicación, pues no solamente existen raíces cuadradas ni solamente raíces cúbicas, existen otras raíces, ¿verdad? Como raíz décima, raíz quinta, y que eso me lo va a indicar. ¿Quién me indica el tipo de raíz que va a tener? ¿Quién me lo indica? El índice, muy bien, me lo indica el índice, perfecto, gracias. Porque en este caso, por ejemplo, si yo tengo esta expresión, raíz cuarta, esto va a ser igual a raíz cuadrada de 4, esto va a ser igual a 2, ¿verdad? Porque aquí, aunque no lleva un índice, pues yo comprendo que es una raíz cuadrada. Muy bien. Ahora, hay que recordar algo. Las raíces cuadradas tienen dos raíces, ¿sí? Y esto es algo que no debemos de olvidar. Tienen dos raíces. Las raíces cuadradas tienen dos raíces. Muchas veces ustedes en sus libros de texto o en este caso en la web pueden observar que la raíz cuadrada de 4 muchas veces se expresa de esta forma. Más o menos 2, lo que me indica que la raíz cuadrada de 4 es 2 y también es menos 2, porque al elevar en este caso menos 2 al cuadrado, esto me indica que es 4. Es por eso que las raíces cuadradas van a tener 2 raíces, ¿verdad? Una raíz positiva y una raíz negativa. Vaya, veamos. También decíamos, ¿verdad? Las raíces cúbicas. Cuando tengo un índice impar, el radicando puede ser negativo. En este caso, la raíz cúbica de menos 1 es menos 1, porque menos 1 al cubo
esto es igual a menos 1. Y también ya podríamos decir que habían en este caso raíces sexta, ¿verdad? Raíz sexta de 64 es igual a 2. Y así sucesivamente podríamos determinar diversas raíces, ¿verdad? En donde el índice me indica que debo de buscar un número que elevado a este, al índice, me dé la cantidad del radicando. En este caso, el número es 2. 2 elevado al índice, que sería 6, me da la cantidad del radicando. En eso consiste la radicación. Ahora, ¿hoy qué vamos a estudiar? Hoy vamos a ver diversas propiedades que hemos aplicado de alguna manera simplificando radicales. En este caso, vamos a ver exponentes racionales. ¿Qué son los exponentes racionales? Cuando me quiere decir exponentes racionales, me quiere decir exponentes fraccionarios. Sí, se puede referir a exponentes racionales o a exponentes fraccionarios. Dice que una expresión radical puede escribirse como una potencia de exponente racional, es decir, una potencia cuyo exponente va a ser un número fraccionario. En este caso, mire, tengo esta expresión, raíz enésima de a elevado a la m, ¿sí? En este caso, puedo observar que la cantidad de radicando tiene un exponente que es m. Este es el exponente de radicando y n me indica el índice. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a colocar en el numerador el exponente del radicando y en el denominador voy a colocar el índice. Observe, si yo tengo raíz cúbica de 5 al cuadrado, esto va a ser igual a decir 5 elevado a la 2 tercios. Observe, 2 es el exponente del radicando y 3 es el índice, ¿sí? En este caso, si yo tengo raíz cuadrada de 3, aquí el radicando, ¿qué exponente tiene el radicando? Aquí como no tiene, se entiende que es 1, ¿verdad? 1. Y aquí el índice es 2. Aunque no lo lleva, se sobreentiende que es una raíz cuadrada. Entonces el índice es 2. Entonces sería 3 elevado a la 1/2. ¿Se comprende este ejemplo? No, señor. Gabriela levantó la mano. Diga, Gabriela. ¿Por qué no puede ser 3 en vez de 2? No, porque aquí es una raíz cuadrada. El índice aquí es 2. Entonces, el índice va en el denominador 3 elevado a la 1/2. Por esto, ¿verdad? Por esta expresión a la cual yo debo de seguir, ¿verdad? Pero bueno, señor, entonces, ¿cómo puedes saber si es raíz cuadrada o es raíz cúbica? Porque esa me indica, por ejemplo, si yo tengo, mire, si yo tengo la expresión raíz cúbica de 8, mire, el índice me indica que es una raíz cúbica de 8. Ya habíamos dicho que cuando no llevaba, era una raíz cuadrada. Esta es raíz cuadrada, esta es raíz cúbica de 8. Ahora pregunto, el radicando es 8, ¿verdad? Ahora, como yo debo de escribirla en forma fraccionaria, ¿qué número debe de ir en el numerador? 1. 1, porque aquí el exponente es 1. Mire, en el numerador va a ir 1 y en el denominador va a ir el 3. El 3, porque es el índice. Entonces, si yo escribo raíz cúbica de 8, es igual a decir 8 elevado a la 1/3, porque los radicales se pueden escribir como una potencia con exponentes racionales. De igual manera aquí, esta, mire, me dice una raíz quinta de y.
Yo sé que es una raíz quinta porque el índice es 5. Entonces, me quedaría y elevado a la 1 quinto. Cuando no lleva exponente el radicando, entonces se entenderá que es 1. ¿Alguien levantó la mano? Diga. Entonces, señorita, los exponentes racionales vamos a sacar el radicando y el número 1 que sacó para crearlo, ¿verdad? Sí, o sea, es como que le digan, mire, yo me llamo Raquel, ¿sí? Yo soy Raquel. Pero a mí también me puede llamar Ángel, ¿sí? Porque mi nombre es Ángel Raquel. Ah, pues así es aquí en matemática. Esta es una expresión con radicales, ¿sí? Que me dice raíz cúbica de 8. Pero esto también le puedo llamar como 8 elevado a 1 tercio. Y esto es lo mismo es. Es una forma de expresar esto, ¿sí? ¿Me doy a entender? Señor, cuando dijo es una forma, ¿qué dijo? Porque se me está cortando mucho su voz. Es una forma de decir que esto es igual a esto. Son dos formas de expresar lo mismo. ¿Sí? Señor, ¿puedo explicar la primera? La... Esta. O este, el literal A. Vaya, en el literal A, vaya, voy a ponerle otro ejemplo. Si yo tengo esta expresión, por ejemplo, aquí, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se lee esto? El raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 36. Ahora, se dice que es una raíz cuadrada porque aquí se sobreentenderá que el índice es 2. Entonces, es una raíz cuadrada. ¿Cómo puedo expresar eso? Lo puedo expresar como 36 elevado a la 1 medio. ¿Por qué 36 elevado a la 1 medio? Porque 36 aquí no lleva exponente, entonces se comprende que es 1 y lo escribo en el numerador. Y aquí el índice es 2, siempre el índice lo voy a escribir en el denominador. Y me queda raíz cuadrada de 36 es igual a 36 elevado a la 1 medio. Bueno. Señorita, una pregunta. Diga. ¿Y cómo podemos saber cómo vamos a realizar la operación si con los números racionales? Vaya, es lo mismo, mire. Si yo, por ejemplo, yo le dijera aquí, mire, determine por favor cuánto es 36 elevado a 1 medio. Usted ya sabe que esto es igual a escribir raíz cuadrada de 36, entonces busca un número que elevado al cuadrado de 36, sería 6. Usted automáticamente debe de pensar que esto es equivalente a raíz cuadrada de 36. Simplemente es otra forma de expresarlo, nada más. Ahí no tiene dónde confundirse. ¿Sí? Veamos en el siguiente ejemplo. Si yo tengo raíz sexta de 2 elevado a la sexta, observe, el radicando es elevado a la sexta. Entonces, este 6 es este que se escribe en el numerador y este 6 que representa el índice lo escribo en el denominador. Y como este, mire, tiene el mismo índice y el mismo exponente, esto, ¿qué se hace? Se hace una división, un cociente, y eso es igual a 1, ¿verdad? 2 elevado a la 1 es igual a 2. Aquí se aplica la propiedad que habíamos dicho, que sale del radical. ¿Y qué sale del radical? Simplemente sale el 2. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vaya, alguien levantó la mano. Diga, Rigoberto, me parece que es. Sí, señor. Diga. Quería preguntarle, es decir, que siempre cuando
sean iguales los dos números pequeños, como el ejemplo C, siempre vamos a simplificar y va a quedar a 1. Sí, va a quedar exponente 1. Es cierto lo que está diciendo. Ok, gracias. Bueno, bueno. Bueno, vamos a la siguiente. Hoy, así como las potencias tienen sus propiedades, los radicales tienen sus propiedades y se parecen mucho las propiedades. Es por eso que aquí yo necesito que usted utilice esa parte de su cerebro que le permite relacionar, ¿verdad? Para que a usted le resulte más fácil, ¿sí? En cada una de estas propiedades. Una de las propiedades que hemos estado trabajando cuando hemos simplificado es la propiedad que se llama raíz enésima de un número real elevado a la potencia n. Cuando me dice raíz enésima de un número real elevado a la potencia n, me está diciendo esta expresión, raíz enésima de un número elevado a la potencia n. ¿Y qué es esto? Esto no es nada más que aplicar lo que ya hemos hecho anteriormente. Y observe, aquí expresó esta expresión de raíz enésima de a elevado a la enésima como un exponente fraccionario que quedaría a elevado a la n sobre n. Y este es igual a a. En otras palabras, observen, si yo tengo, por ejemplo, este primer ejemplo que dice raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. ¿Qué exponente tiene aquí? 2. ¿Qué índice tiene aquí? Es 2. Entonces esto se me elimina y me quede 2. Simplemente eso voy a hacer. Porque yo sé que en este caso, al decir raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, esto matemáticamente es como que yo diga 2 elevado a la 2 sobre 2. Y 2 entre 2, ¿cuánto es? Es 1. 1. Que me queda 2. Si yo digo en este caso, mire, porque el índice es igual al exponente del radicando. Si yo digo, por ejemplo, aquí voy a decir, raíz sexta de 7 elevado a la sexta. Mire, el radicando tiene exponente 6, que es igual al índice de la raíz. Entonces, mire, simplemente elimino porque 6 entre 6 sé que es 1 y me queda 7, ¿sí? En este ejemplo tengo raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 2. ¿Cuál es el que tiene estos factores? Los factores que están dentro del radical, 3 está elevado al cuadrado, pero 2 no. Entonces aquí, como el índice aquí es 2, aquí hay un 2 imaginario, ¿verdad? Aunque no lo lleve, usted no se le debe de olvidar que aquí hay un 2. Entonces este índice con este exponente se me elimina porque 2 entre 2 se me hace 1, ¿verdad? Entonces este 3 sale fuera del radical y le queda 3 por la raíz cuadrada de 2. Mire, aplicando la propiedad que es raíz enésima de un número real elevado a la potencia n. Y para este casito, que mire qué bonito. Aquí el radicando tiene exponente 3 y el índice es 3. Entonces aquí si yo digo 3 entre 3 es igual a 1, lo que permite que elimino y me queda 4. Bueno, ahí Cristian levantó la mano. Diga, Cristian. Bueno, ajá, cierto. De que en eso de 2 sobre... no era en el de... la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 2. Entonces lo dejó a 3 por la raíz cuadrada de 2. Sí. Para no tener que poner un montón de numeritos de la raíz cuadrada de 2.
Sí, porque en este caso, si yo quiero expresar este número como un número decimal, pues tendría que multiplicar, en este caso, el entero que es 3 por el valor de la raíz cuadrada de 2. Y usted sabe que al calcular el valor de la raíz cuadrada de 2 da un número irracional, ¿verdad? Que es 1.41 y tiende al infinito, ¿verdad? Entonces aquí, bien, lo podría expresar como un número decimal, pero como no estamos trabajando con, en este caso, con calculadora, lo vamos a dejar expresado de esta manera, ¿sí? ¿Me doy a entender, Cristian? Sí. Vaya, muy bien. En este caso, si yo multiplico 3 por la raíz cuadrada de 2, me daría 4 enteros, 2.426, 10 milésimas. Bueno, tomando en cuatro cifras decimales, ¿verdad? Pero aquí tiende al infinito, porque es un número irracional. Pero ahora, bien, ¿se comprende esta raíz enésima de un número real elevado a la potencia n? Sí. Señora, ¿me podría explicar otra vez, por favor, el ejercicio 1? No le comprendo. Le voy a explicar el ejercicio 1 con otro ejemplo. ¿Sí? Con otro ejemplo. Sí. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de 100, yo sé, bueno, de 10 al cuadrado le voy a poner. La raíz cuadrada de 10 al cuadrado, esto es igual a decir, en este caso, 10. Porque aquí el índice que es 2 se divide entre el exponente y aquí me quedaría 2 entre 2 es igual a 1. Aquí me quedaría exponente 1. Aplicando paso a paso esta expresión, me quedaría en este caso, mire, 10. Aquí, en este caso, tengo exponente 2, el 2 iría en el numerador, el índice iría en el denominador. 2 entre 2 es igual a 1. Entonces, 10 elevado a la 1 es igual a 10. Simplemente eso tiene que hacer. Se elimina el índice y el exponente y únicamente le cae la cantidad del radicando. ¿Se comprende? Señor, sé que cuando son dos... el índice de la raíz, se eliminan los dos y el número que tenía el índice se deja afuera, ¿verdad? Sí, sí, eso. Así se hace. Así se hace. Bueno, vamos a continuar. Entonces, señorita, solo hay que sacar el número del radicando, ¿verdad? Sí, porque en este caso se cumple que el exponente entre el índice es igual a 1. Entonces, aplicando la propiedad, simplemente se saca el radicando del radical. Bueno, continuamos entonces. Señor, ¿cómo? En la otra solo quería preguntarle algo. Sí, diga, hija. Pero, ¿puede pasar a otra presentación, señor? ¿Cómo no? ¿Me puede explicar el último ejercicio? El último ejercicio que expliqué fue este. Que Este ejercicio es este. Aquí puedo observar que, aunque no lleve el índice aquí, se entiende que es una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 2. Aplico la propiedad de la raíz enésima de un número real elevado a la potencia n para el primer factor. En este caso, observo que el índice es 2 y el exponente de este factor es 2. Entonces, aquí
Se elimina. Aquí yo digo elimino, ¿verdad? Pero realmente aquí se hace 2 entre 2 es 1. Y esto permite que salga del radical. Y me queda 3 raíz cuadrada de 2. En este caso, este factor, no puedo aplicarle la propiedad porque el exponente no es igual al índice. El exponente para este factor es 1. Entonces lo dejo dentro del radical. Y esta sería la manera simplificada, ¿verdad? Aplicando la propiedad. Señor, ¿y el primer ejercicio? Mire, hija, este es el primer ejercicio que se hace el mismo procedimiento. Mire, índice igual a exponente. 2 entre 2 es igual a 1. Entonces, lo saco. ¿Cómo saco 1.41? No, esto lo expliqué a raíz de lo que me preguntaba Cristian, ¿sí? Porque él me decía que la raíz cuadrada, si podía expresar esto como un número decimal, me decía, ¿verdad? Yo le decía que si se podía expresar de otra forma. Y sí, yo sé que al calcular en la calculadora la raíz cuadrada de 2, me da un número irracional, que es 1.41 y otros dígitos más. Y al multiplicar 3 por 1.41 da 4.24, 26 y puntos decimales. Gracias. Esta es otra forma de expresar este número, pero le decía a sus compañeros que no voy, bueno, no vamos a trabajar en séptimo grado con la calculadora, ¿verdad? Es por eso que se va a dejar expresado en términos de radicales, así como aquí. Bueno, ¿puedo continuar, señor, chicos? Señor. Señor. Diga. Vaya, va a ser la última pregunta, chicos, porque si no, no avanzamos. Diga. Y el ejercicio que dijo ayer que íbamos a hacer en calculadora, eso sí lo vamos a hacer, ¿ve? Yo les dije que íbamos a hacer el ejercicio en la calculadora para practicarlo, ¿verdad? Pero no es que vamos a utilizarlo, pero sí lo vamos a practicar el uso de la calculadora cuando ya hayamos terminado de ver las propiedades de los radicales. Sí, yo tengo una pregunta. Vaya, que sea la última pregunta, sí, porque si no, no avanzamos, chicos. Dígame. Sí, es que... En el ejercicio que dice raíz cuadrada de 10 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces la respuesta de esa operación sería solo el 10. Sí, solo 10. Aquí yo le puse 1, ¿verdad? Para expresar aquí que 2 entre 2 es 1. Pero cuando tiene exponente 1, no se le escribe. Simplemente sería 10. Ok, gracias, señor. Vaya, vaya. Gracias a ustedes por preguntar, ¿verdad? Si ustedes tienen esas preguntas, probablemente sus otros compañeros igual surja una inquietud que es parecida, ¿verdad? Y lo importante es despejar las dudas. Pero igual, ¿verdad? Necesito que pongan mucha atención para que puedan comprender muy bien. Bueno, continuamos. Esta propiedad se denomina raíz enésima de un producto. Me dice que la raíz enésima de un producto es igual al producto de las raíces enésimas de los factores para cualquier n que pertenezca a los enteros positivos. Y se cumple esto. La raíz enésima de a por b es igual a decir la raíz enésima de a por la raíz enésima de b. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hizo aquí? En este caso se hizo distribuir, ¿verdad?, la raíz enésima a cada uno de los factores. En este caso, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí miren, lo que hizo en este ejemplo fue que primero resolvió la potencia y dijo 3 al cuadrado es 9, 2 elevado a la cuarta es 16, 9 por 16 es igual a 144. Y la raíz cuadrada de 144 es 12. Esta es una forma de resolverlo. Pero ya teniendo esta expresión, observe, ya resolvió la potencia y dijo,
3 al cuadrado, 9. 2 elevado a la cuarta, 16. Cuando ya tiene esta parte, según la propiedad, me dice que yo puedo distribuir la raíz a ambos factores, es decir, raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 16. Esto será igual a decir, raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de 16, 4. Entonces, 3 por 4 es igual a 16. ¿Sí? En este caso, si yo, por ejemplo, tuviese, en este caso, veamos aquí un ejemplo, tuviera raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de 4. Tengo esta expresión, ¿sí? Si yo digo 25 por 4, ¿cuánto es? Es 100. Es 100, ¿verdad? Y raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? 10. Es 10, porque un número que elevado al cuadrado me dé 100 es 10. Yo lo pude realizar de esta forma. Pero aplicando la propiedad, si yo tengo esta expresión y aplico la propiedad, lo voy a volver a copiar nuevamente, digo, por ejemplo, 25 por 4. Esto va a ser igual a que yo diga raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de 4. Y aquí pues resultaría más 5 y 2. Ajá. Raíz cuadrada de 25 es 5. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Y 5 por 2 es igual a 10. Mire, y he aplicado la propiedad. Es decir, la raíz enésima de un producto me dice que yo puedo distribuir la raíz para ambos factores que están dentro de un radical, ¿sí? Dentro del radical. ¿Se comprende esto? Sí, solo que el problema estaba como un poco extraño. Porque sí. Tenía a la cuarta. Ajá, porque en este caso tengo que aplicar la propiedad, ¿verdad? Tengo que aplicar la potencia aquí primero. Por eso es un poco extraño, pero sí, cuando se puede simplificar, se simplifica. Diga, Christopher. Señor, solo esas dos maneras se ocupan para expresarlo. ¿Para expresar? Así como la primera, por ejemplo, la de este que se expresa de un solo con 144 y se le saca la raíz cuadrada. Uh-huh. Está la otra que se multiplican, perdón, que se le sacan la raíz cuadrada a dos cada... números. Ajá, sí. Ajá. Esa, vaya, estas son dos formas en las cuales puedo trabajar esta propiedad, ¿verdad? Pero en sí la propiedad me dice que yo puedo distribuir la raíz a cada uno de los factores que están dentro del radical, ¿sí? Haciendo esto, ¿verdad? Perdón, haciendo esto. En este caso, veamos este ejemplo, ¿sí? Aquí voy a poner esto. Si yo tengo en este caso raíz cuadrada de 12 por raíz cuadrada de 3, ¿será que raíz cuadrada de 12 tiene una raíz exacta? No, yo creo que lo tendría que agrupar los dos para que quede simplificado. Bien. En este caso, observen, aquí está distribuida la raíz para ambos, pero aquí no puedo extraer la raíz cuadrada exacta para cada uno de estos factores, ¿verdad? Entonces, lo más conveniente es que yo haga lo inverso a la propiedad, ¿verdad? Ya no lo distribuya, sino que pueda decir, en este caso, 12 por 3. ¿Y cuánto es 12 por 3? 36. Es 36, muy bien. Y usted, en este caso, sí sabe que la raíz cuadrada de 36 es 6. Es 6, muy bien, muy bien. ¿Sí?
Entonces, esta propiedad muchas veces, pues, su lógica matemática le ordena, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Si a usted le resulta más fácil, depende del ejercicio que le den, ¿verdad? Distribuir la raíz a cada factor, pues lo hace. Pero si usted observa que es más factible unir los factores, en este caso que están dentro del radical, para obtener uno solo, como hemos hecho aquí, pues usted también lo puede hacer, porque las dos formas de la igualdad, en este caso de esta expresión, son válidas, ¿verdad? Mire, está raíz enésima de A por B, es igual a la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Que se cumple esto que hemos hecho, mire, raíz enésima de 12, no, aquí sería raíz cuadrada de 12 por raíz cuadrada de 3, va a ser igual a decir raíz cuadrada de 12 por 3. Es lo mismo, ¿sí? Solo que ya expresado de esta forma, usted lo puede calcular con mucha facilidad. Sí, veamos. Yo creo que 25, o sea, 3 al cuadrado y 2 al cuadrado, eso se podría hacer porque se les puede sacar la raíz cuadrada, pero cuando no se les puede sacar, entonces queda la única opción de hacer el ejemplo que usted dijo. Ajá. Sí, yo siento que es más fácil multiplicarlos y de ahí sacar la raíz. Y de ahí sacar la raíz. Eso resultará cuando los números, digamos, que son, en este caso, pequeños, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si en este caso tuviera raíz cuadrada, por ejemplo, de 225 por, bueno, aquí voy a hacer más grande este radical para que aquí, en este caso, me alcance el número, ¿sí? Vaya, aquí tengo, vaya. Si yo tengo raíz cuadrada de 225 por 361, aquí observen, estos números al realizar el producto me daría un número más grande, ¿verdad? Si yo multiplico 361 por 225, este número me da 81.225. Muy bien, 81.225. Entonces, ya calcular la raíz cuadrada de este número, pues me resulta más difícil, ¿verdad? Entonces, mejor aplico la propiedad que ya aprendí. En este caso me dice que yo puedo expresar lo de esta forma, distribuyendo la raíz cuadrada a cada uno de los factores que están dentro del radical. En este caso sería raíz cuadrada de 225 por la raíz cuadrada de 361. Y esto es igual, la raíz cuadrada de 225 es 15. Y la raíz cuadrada de 361 es 19. Luego, ya usted multiplica 15 por 19, le da 285. Mire, y ahí aplica la propiedad, ¿verdad? En este caso, me es conveniente distribuir la raíz para cada uno de los factores y luego multiplicarlo, ¿verdad? Igual aquí voy a decir que la raíz cuadrada de 81.225 es 285. ¿Sí? Ahora, ustedes no se preocupen, ¿verdad? Porque si ustedes practican, van a tener ese dominio, ¿verdad? Lo van a poder realizar con mucha seguridad. Y es lo que nosotros pretendemos, ¿sí? Veamos. Ya estamos al límite del tiempo en esta clase. Yo agradezco la forma en la cual ustedes se comportan en la clase, muy educados, levantan la manita a la hora que quieren participar y preguntan, ¿verdad? Eso es importante. Pero
aún nos faltan dos propiedades más que las vamos a ver después de exámenes, ¿verdad? Mientras tanto, pues ya son las 7:45, nos vamos a quedar en en esta propiedad que hemos visto. Yo les agradezco mucho su participación. Señor, señor. Y yo les voy a contestar en este momento sus preguntas, solo que voy a cerrar sesión porque ya es tiempo de la clase. Si tienen alguna duda, por favor, no se vayan, que les voy a contestar sus preguntas. Muchas gracias a todos. Bendiciones.